¿Cómo asume este premio? ¿A quién se lo dedica? Bueno, pues quería dedicarlo posiblemente a todos los médicos del hospital, del complejo hospitalario, mis compañeros de trabajo y a los profesores. Todos los premiados de este año han hecho grandes avances en su profesión. ¿A quién destacaría usted entre todos los que son premiados este año? Bueno, yo creo realmente sacar a alguien sería un poco discriminatorio, ¿verdad? Sí. Entre un grupo de personalidades tan importante, yo creo que realmente todos los premiados, lógicamente, se lo merecen mucho. ¿Cómo valora el premio que recibe hoy? Bueno, estoy un poco sorprendido desde el principio, pero muy contento, claro. ¿Cómo valora, además de su premio, el resto de todos los premios? Es fantástico, yo creo que esta edición es la más importante. Hay un personal increíblemente altísimo. Yo estoy acomplejado al lado de ellos. ¿Le gustaría valorar a alguien? No, porque no me conozco los nombres. O sea, me han presentado a casi todos y sus méritos, y es fabuloso, pero los nombres no me atrevo a decir. Pero vamos, me asombra y además celebro que sean gallegos todos, claro. ¿Y ha supuesto algo para usted el hecho de...? Bueno, sinceramente, vamos a ver, yo creo que no me merezco nada de esto, porque yo no soy más que un trabajador. Yo trabajo porque me gusta, no me quejo. Yo trabajo todos los días porque vivo feliz en mi taller. Y entonces, bueno, pues yo creo que me han dado esto porque soy un trabajador, pero por otra cosa no. Si se lo han dado es porque se lo merece. Muchísimas gracias. ¿Cómo valora el premio que le dan esta tarde? Hombre, es un honor recibir un premio, ¿no? Donde se premia en general a toda la sociedad civil de Galicia, o por lo menos que han trabajado en Galicia, y creo que es una manera de visibilizar a la sociedad todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de la cultura en su sentido más amplio, ¿no? Desde la ciencia, el arte, la música, etcétera, ¿no? A lo largo de su trayectoria profesional, ¿qué alegrías destacaría y qué decepciones también? Decepciones, en este momento no me acuerdo. Alegrías, pues son muchos. Una de las alegrías más recientes, pues haber recibido el año pasado el premio María Josefa Bonenburger, ¿no? A la una científica de mujer en Galicia. Entonces eso quizá es el premio más reciente que he recibido, ¿no? Hay muchísimos premiados hoy, es obvio que todos se lo merecen, pero ¿le gustaría a usted destacar alguno? No, prefiero no destacar ninguno, ¿no? Todos son en cada uno de sus facetas, creo que están muy bien seleccionados y muchos que quedan todavía, que serán en próximas ediciones, supongo. Hola, Camila. Hola. Ven en representación de Luis Zahera. Sí. ¿Cómo valora él este premio que se lle concede hoy? Pois ele está moi agradecido, porque a verdade é que o nivel dos premiados é moi alto. El sentirse, aparte de Santiago de Compostela e Picheleiro, que te nomen galego do ano, pois é un título bastante, bastante bo, non? Como valora usted a gala? Pois a gala realmente pareceme un luxo, porque hai tamén un nivelón de non só de organización, senón de presencia de personalidades, de xente de toda a cultura, da política, de moitos eidos, así que pareceme todo de luxo. Non sei se coñece o resto dos premiados, tamén gustaría destacar algún? Mira, personalmente non coñezo ningún. A que máis coñezo é Lucía Freitas, porque teño ido ao seu restaurante, que cómese de maravilla. Ela caeme moi ben, porque sempre ven á mesa a preguntarche pois se che gustou a comida. Pareceme unha muller moi loitadora, moi traballadora e que merece todos os premios. Como valora el premio que le dan hoy? Pois o valoro como un regalo e un signo da xenerosidade desta terra galega. Estou moi agradecida e moi honrada e todos os lados os que vou sempre sinto-me moi galega. Isto, dende logo, creo que o carácter de Galicia é cariñosa, agradecida, xenerosa e espléndida. Ao longo da súa trayectoria profesional terá pasado por moitos bons momentos, tamén por algún malo. Cales destacaría? Eu destacaría sempre algo que temos os galegos, que é o traballo. Somos xente alegre, pero xente moi traballadora. Traballo duro, ao final, é a satisfacción. Eu destacaría o de hoxe como un día moi especial, no que penso un poquinho para atrás, penso a miña trayectoria, moito viaxe, he pasado moito tempo fora, pero vaya onde vaya, sempre sinto-me galega e nunca sinto-me soa. Eso é un privilexio dos galegos. Está claro que todos os premiados merecen este premio, pero gustaría destacar algún, a usted gusta algún máis que outro?
Bueno, é moi difícil destacar. Eu creo que para min é un privilexio estar nunha lista de xente, iba a decir, tan lista, pero sobre todo tan traballadora. O sea, que non destacaría, creo que a sorpresa para min é estar entre eles e estou moi agradecida por iso. Como valora o premio que recibe hoxe? Ben, o premio vai extraordinario porque darse un pouco a conocer das persoas válidas que fan tanto e fixeron e siguen facendo cousas bastante importantes aquí para todo España, mas para moitas partes do estranxeiro, que é normal que as empresas nos destaquen, pois, porque temos unha cultura de antaño que é moi coordinada para que neste momento que hai unha flexidade na enseñanza, nos valores en todo o que corresponde a esta generación que encontra unhas fábricas moi montadas, preparadas e con os mercados estendidos a moitas partes do mundo, e teñen que formarse máis, temos que reclamar un pouco tamén a uns centros de formación, abastecelos de maquinaria de últimas generacións, de que hai cousas especiales, e aproveitar os locales que hai ou ampliálos, porque é unha das cousas máis necesitadas, máis que ninguna cousa das que están facendo e invertindo. Vostede ten conta cunha grandísima trayectoria profesional, seguro que inzada de bons e malos momentos. Como valoraría, cales destacaría bons e malos momentos da súa trayectoria? Sí, nos destacámonos sempre, o empresario sempre ten un tezón, principalmente os que vimos dese tezón de raíz, unhas raíces moi fuertes que cando entramos na artesanalidade que había, e moito había manual, ou moitas cousas se facían a base de ingenio, que non había os electrónicos, non había programas para meter as máquinas, pois ese é un mérito moi valorado, moi valioso, nos que estuvemos nesa época que eu conocín, afortunadamente, moitos genios de que facían máquinas, se sabían facer máquinas de gran producción, solamente utilizando os medios mecánicos. Como valora o premio que recibe hoxe? Pues con gran alegría, pero con una responsabilidad también, porque realmente yo no me esperaba todo esto, que después de 70 años fuera de Galicia, me reciba Galicia de esta manera, con el cariño que me han recibido y con el entusiasmo que me dieron por estar otra vez aquí. A todos los gallegos, que estoy contento de ser gallego y de ser gallego fuera de Galicia. Es decir, que nosotros somos de una población gallega que es por sí misma emigrante. Y hay en América cantidades de comunidades. Pero como yo, de ir a Asia y estar en Asia casi 60 años, eso es muy poco. Su trayectoria, que tiene que ser inmensa, seguro que está llena de buenos y malos momentos. ¿Cuáles destacaría? ¿Cuáles destacaría? ¿Un momento bueno y un momento malo? Un momento bueno, pero lo que sí de bueno fue cuando yo decidí delante de Dios que tenía que dejar de ser un médico ordinario y pasar a ser un sacerdote de la Compañía de Jesús. Es un momento que cambió toda mi vida. Un momento malo fue uno que después se convirtió en muy bueno. Fue cuando, siendo yo alférez provisional en la guerra española, mal asunto de la guerra civil, y fui después de la academia militar a pedir que me recibiese el jefe del comandante del batallón, y me dijo a los compañeros míos, le dijo que lo recibía, y a mí me dijo: alférez Rábago, usted perdone, pero para usted no tengo sitio. Yo sabía que había otros dos sitios más, pero ya dije en una revista, resulta que yo fui el que me dejaron fuera
Bueno, pues los otros dos, tres, en pocos meses estaban todos, dos en el cielo y uno esto, en la tierra, inútil, total. Y yo, después de 80 años casi, estoy aquí, viviendo. Ellos tenían un camino, yo tenía otro. Claro que en aquel momento me costó, pero después reaccioné y me pues realmente ellos tres son mejores que yo. Y eso me vino muy bien para toda la vida. Que no te creas que tú eres el único que puede estar en un sitio, que hay gente que puede hacerlo mucho mejor que tú. Sigue la trayectoria que Dios te marca de otra manera. Bueno, y en este caso, aquella negativa fue cómo Dios me trajo a hablar contigo hoy. Si no hubiese sido por aquella entrevista y que me dejaron fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los momentos malos tenemos que pensar que yo puedo sacar de este momento malo cosas buenas para mí y para los demás. Pensar en los demás. Pensar en los demás, pensar en los demás. Eso es muy importante y lo ha sido toda mi vida. Y ya te digo a ti mismo, piensa en ti, sí, pero piensa antes en los demás. Y eso te dará una paz y una tranquilidad estupenda y una vida nueva que me dio a mí muchos años. Eso ya depende de como digo yo, del jefe. ¿Cómo valora el premio que recibe hoy? Para mí es un honor recibir este premio, sinceramente. Es decir, agradezco muchísimo al Correo Gallego y a José Manuel Rey Novoa que me hayan incluido en el Club de Gallegos del Año, porque yo creo que pertenecer a este club durante que han juntado gallegos durante 30 años es un honor para mí. A lo largo de su trayectoria profesional seguro que ha vivido muchos altibajos. ¿Qué momentos destacaría como buenos y cuáles destacaría entre los malos? Hombre, como bueno siempre las alegrías que te dan los clientes. Sinceramente, haber conseguido que los clientes, aparte de clientes, sean amigos, para nosotros es un orgullo. Momentos bajos, pues no siempre salen las cosas bien. Ha habido unos años muy duros de crisis que ha habido que luchar mucho, pero bueno, aquí estamos. En una gala con tantos premiados y tanta personalidad, ¿le gustaría destacar a alguien, a alguno de los premiados? Hombre, yo creo que todos en general, es decir, no hay que destacar a nadie, cada cual ha hecho su labor en la vida, pues apostando por Galicia, por esta tierra, que yo creo que tenemos que estar orgullosos de ella. ¿A quién le dedica este premio? Se lo dedico a mi padre, que se ha muerto hace poquito y lo tengo muy sentido en el corazón. Durante su profesión, ¿cuáles han sido las mayores alegrías y las mayores decepciones? Alegrías he tenido muchas. Siempre que te esfuerzas por hacer algo o cada proyecto que vas haciendo te hace sentir muy contenta. Creo que todos hemos tenido decepciones de cosas que no nos salen bien a la primera, pero yo siempre pienso que lo más importante es continuar precisamente cuando tienes la decepción.
para adelante. He estado mirando este año todos los galardonados y cada uno parece muy bueno en su campo. Entonces, no, así de repente no te sé qué decir, no sé cuál escoger. ¿A quién le dedica este premio? Pois a todas as persoas que aman a Galicia da mesma maneira que amamos nos, que desde a súa cerna. Cal é a alegría e a decepción máis grande que levou durante a súa trayectoria profesional? Bueno, casi todas foron alegrías, non? As decepcións, se houve alguna, desde logo está esquecida, casi todas foron alegrías. Todos os premiados de hoxe a noite merecen o seu recoñecemento, pero se tivese que quedarse só cun nome propio ou con dous, cales serían? Pois eu creo que non diría ningún nome, que me parece que todos son merecentes do premio que vamos a levar hoxe. Dende logo a miña familia, dende logo por riba de todo os doentes, os meus doentes, aqueles que teñen vertixe, que teñen inestabilidade, acúfenos, son uns síntomas moi complicados, vivir con eles é moi difícil, realmente o esforzo que fan para levar unha vida normal con eses síntomas fan os merecedores deste premio. Durante a súa trayectoria profesional, cales foron as maiores alegrías, as maiores decepcións que se levou? Profesionalmente sempre relacionados cos doentes. Cando os doentes van ben, cando están agradecidos, cando ves que eres capaz de resolver algún problema, esa é unha alegría inmensa. Pero tamén as principais preocupacións e decepcións están relacionadas con aqueles enfermos que non responden ao tratamento, que teñen complicacións, que non van ben. Se algo me ten quitado o sono profesionalmente nestes anos, son os doentes que efectivamente non van ben. Durante hoxe a noite todos os premiados merecen o seu recoñecemento, pero se tivese que quedarse só con un nome ou con dous propios, cales diría? É moi complicada esa pregunta. Eu, de escoller a un, escollería o arcebispo Xulián Barrio. Teño a fortuna de coñecelo, sei da súa calidade humana, persoal, da súa sinxeleza, claramente unha boa escolla. Bueno, el premio es un reconocimiento a toda la habilidad y bueno, es un reconocimiento al trabajo callado que todos los hombres y mujeres que componen hoy la Brigada de Ligera Aerotransportable, la Brigada Galicia 7, hacen, pues a todos ellos. Durante su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido las mayores alegrías y las mayores decepciones? Bueno, alegrías, mi profesión me ha dado muchas satisfacciones. Decepciones diría que pocas, ¿eh? Tengo que reconocer que la profesión que ejerzo me llena de orgullo y más sirviendo en una unidad como la Brilat. Todos los premiados de hoy merecen su reconocimiento, pero si tuviese que quedarse solo con un nombre o con dos, ¿cuáles diría? Bueno, no conozco en detalle toda la composición de los premiados. Sí he visto que son instituciones y personalidades muy, muy importantes y quizás hoy me quedaría con el papel del arzobispo, de Monseñor. A muchísima gente, a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de mi vida, porque he entendido que es un premio a una trayectoria profesional y ha sido una trayectoria muy rica en personas. A todos los llevo conmigo porque cuando uno ha trabajado siempre en el Ministerio de Hacienda y en las responsabilidades de la Hacienda Pública, lleva detrás un regimiento, porque hablamos de una función muy global, muy horizontal y muy necesitada de talento, de personas, de profesionalidad y de cariño. Y a todos ellos se lo dedico porque sinceramente, he dejado atrás una legión de amigos. Todos los premiados de hoy a la noche se merecen su reconocimiento, pero si tuviese que quedarse solo con un nombre o con dos, ¿cuáles serían para usted? Monseñor. Para mí, llevo mucho tiempo oyéndole, acompañándole, me parece que ha hecho una labor encomiable por Santiago y la Catedral de Santiago y yo le tengo muchísima admiración. Well, I suppose Galicia in one way and my family in another. A Galicia de una manera y a la familia y a los colegas de Ría de la otra. Durante su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido las mayores alegrías y las mayores decepciones con las que se ha encontrado? I don't remember the low ones. I try to forget them. Trata de olvidarse las decepciones, las bajas. The high ones are
when projects are working very well. And alegrías siempre cuando los trabajos, cuando los proyectos están yendo muy bien y collaborations are strong. Y cuando las colaboraciones son fuertes. I suppose the most important work has been the work in Berlin. Tal vez el trabajo más importante es el del Neues Museum en Berlín. Yo a mi familia, sinceramente. A todos mis hijos, a mi mujer, a mis hermanos, a todos. Son los que con los que he convivido, a los que me he dedicado y la consecuencia de todo lo que he hecho probablemente tiene mucho que ver con todo eso. Durante su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido las mayores alegrías y las mayores decepciones con las que se ha encontrado? La satisfacción cuando ves que un paciente sale adelante de forma individual y a pesar de todos los problemas. Y evidentemente frustraciones tienes muchas en la medicina. La suerte es que, gracias a Dios, las satisfacciones sobrepasan esas frustraciones. Pero evidentemente convivimos con las dos, con las dos. ¿A quién le dedica este premio? Bueno, pues realmente a mi familia, a los que hoy van a estar aquí con nosotros y a toda la diócesis, porque yo creo que para mí es el referente en esta gala. Durante su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido las mayores alegrías y las mayores decepciones con las que se ha encontrado? Alegrías, la verdad es que he tenido muchas en toda la labor pastoral. Es decir, acompañando a los diocesanos, yo me he dado cuenta de que, bueno, pues han ido creciendo en esa preocupación de vivir el compromiso cristiano lo mejor posible dentro de nuestras fragilidades. Para mí una alegría ha sido la celebración del sínodo diocesano. No menos alegría fue la venida del Papa Benedicto XVI en el año santo del 2010, que sin duda alguna para mí fue un referente a la hora de mirar hacia atrás en relación a los años que yo había estado aquí y también de mirar hacia adelante. Dificultades, bueno, pues también las ha habido. Para mí fue muy doloroso el robo del Códice Calixtino. Fue algo que yo creo que no solo a mí, sino a muchas personas les hizo sufrir muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios la cosa terminó de la mejor forma posible, como fue el encuentro del Códice y encontrarlo en las mejores condiciones. Todos los premiados hoy a la noche merecen su reconocimiento, pero si tuviese que quedarse con un nombre o con dos, ¿cuáles serían estos nombres? No sería capaz de decir, es decir, de elegir entre todos. Yo he estado viendo y soy consciente de que todos ellos tienen los méritos más que suficientes para poder ser considerados pues o como gallego del mes o como instituciones que de una u otra forma pues han estado sirviendo aquí en Santiago, en Galicia, y lógicamente no sería yo capaz de decir pues esta persona tiene, por así decir, una realidad más cualificada que las otras. ¿Qué significa para usted recibir este reconocimiento? Pues para mí, y lo digo, es decir, con toda la humildad, es un reconocimiento por mi parte no merecido, en el sentido de que yo no me considero con, digamos, los méritos suficientes para poder ostentar esta distinción tan significativa. Es un honor que yo agradezco mucho y que yo explico, no por los méritos que pueda tener, que no los tengo, sino por la bondad de las personas que han pensado en mí para este nombramiento. Pois, a verdade é que teño moita xente a quen adicarlle este premio, sobre todo a miña familia, e logo moitísima xente que me apoiou todos estes anos, as miñas praceiras, a todos os artesanos que van da miña man e me fan crecer cada día, non? A toda a xente que apostou por min todos estes anos. Durante a súa trayectoria profesional, cales foron as maiores alegrías, as maiores decepcións coas que se atopou? Profesionalmente, sen dúbida, a Estrela Michelin foi unha grande alegría. Poder abrir en Nova York, o reto personal que supuxo abrir en Nova York, foi tamén un punto, unha bombona de oxígeno, non? Como eu digo, sentirse que realmente podes con todo que un se propón é o que che dá máis enerxía para seguir adiante, non? Que significa para vostedes recibir este premio?
Pois significa visibilidade, pero visibilidade para a muller en xeral, para as cociñeiras en particular, porque penso que somos moitas, penso que lle debemos moito a todas as nosas nais, avoas, bisavoas, porque realmente, verdadeiramente foron as que mantiveron a tradición. Todos os nosos recetarios están a día de hoxe posibles xa que elas os mantiveron, non? Para min que se lle dé unha nota de atención a unha muller cociñeira, que ademais das poucas que hai na alta cociña, pois o que fai é reforzar a idea da muller traballadora e que da muller pode chegar a donde se propoña, non? Yo creo que a mucha gente, sobre todo a mi familia, a mis amigos que me han acompañado desde muchas partes del mundo para venir aquí. Soy un gallego inmigrante que llevo mucho tiempo fuera y llevaba 5 o 6 años sin venir. Y tengo la suerte de que he podido traer a toda la familia, a todos los amigos, y vamos a pasar el fin de semana enseñando la Ribera Sacra, con lo cual va a ser muy divertido para todos. Durante su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido las mayores alegrías y las mayores decepciones con las que se ha encontrado? Yo siempre he tenido buenas alegrías, es decir, la música te da eso, te da alegrías todo el rato, ¿eh? Y las más grandes, pues supongo que son los grandes éxitos, es decir, ser el que ha comandado el barco de Despacito o de La Macarena, que son los dos éxitos españoles más grandes del mundo, te llena de satisfacciones, pero también te llena de satisfacciones haber sido una persona que hemos trabajado al principio, en los años 70, editando los primeros discos en gallego, con Avancio Prada, Luis Emilio Batallán, es decir, hay muchas cosas para celebrar siempre con la música. ¿Qué significa para usted recibir este reconocimiento? Pues un orgullo, porque cuando uno lleva tantos años fuera, 30 años fuera, cada vez se siente uno más gallego. Entonces, que le reconozcan por su origen, me parece que es una cosa maravillosa. Entonces, lo disfruto mucho. Todos los premiados de hoy merecen su reconocimiento, pero si tuviese que quedarse con un nombre o con dos, ¿cuáles destacaría? Yo creo que hay muchos, sinceramente quedarse con dos es muy difícil. Yo creo que todos se lo merecen, todo el mundo es líder en su segmento y hay historias maravillosas de gente que hoy va a recibir premio.
non sei se porque é un número redondo a 30 edición, pero o certo é que tuvo un gran nivel, non solamente de asistencia, porque suele ser habitual, senón de premiados e premiadas, ¿no? A verdade é que o Correo Galego sabe lexir, sabe atopar xente sorprendente, como este pai Díaz de Rábago, jesuíta, 102 anos, ou como probablemente un dos tres mellores arquitectos do mundo, Chipperfield. En definitiva, eu creo que foi unha gala redonda, para unha edición redonda, 30 anos. Ustedes xa ten vido bastante varios anos xa. Sí. Como valora a evolución da gala? Se vai consolidando, é un acontecimento social, son as 12 menos cuarto da noite e isto está cheo. En definitiva, creo que un acerto ao Correo Galego, non solamente pola organización, senón pola selección de personas que conforman. E ademais atopo pois moito honor para personas importantes, un viaxe dende a China aquí, un viaxe dende Londres aquí para recollelo, un viaxe, por suposto, de calquer lugar de España. En fin, eu creo que é un dos grandes acertos do grupo El Correo Galego. Falaba de acto social, xa para terminar, que valor cree que ten para o papel que ten a gala dentro da sociedade compostelana? Bueno, isto é facer país, ¿no? Isto é conocer galegos que non nos conocemos, que non nos vemos porque estamos en lugares distintos. Isto é un pouco dimensionar adecuadamente un pobo pequeno en habitantes, pero un pobo grande en personas, ¿no? As personas excelentes que hoxe premiamos nacen de un pobo excelente, que é Galicia. Isto é o recoñecemento do Correo Galego e a aportación de un xornal de 144 anos á historia do último século e medio de Galicia. Eu creo que nada máis e nada menos un gran activo do Correo Galego, probablemente o activo máis importante. Levar un século e medio casi traballando, non de vez en cuando, sino en todos os días e os 365 días ao ano, eso moi poucas institucións o teñen en Galicia. Con ilusión, tamén con moita expectación, sobre todo polos premiados, e nada, ha sido un éxito total, como todas as galas que ha montado o Correo Galego. Sería capaz de destacar alguno dos premiados hoy? Sí, yo creo que destacaría a todos, destacaría al Correo Galego, ¿no? Por todo ese esfuerzo que hace, ¿no? Cada año por enseñarnos y mostrarnos lo mejor de Galicia, ¿no? Que parece que se acaban, que se agotan los gallegos del año, pero siguen ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo que tengo que destacar. Tengo que destacar que nos haya reunido aquí a todos los gallegos, a las personas más importantes, además, que hay en Galicia, que estén aquí, en esta gala, que es la gala más importante. No hay ninguna gala en Galicia, ni institucional, ni siquiera empresarial. Yo creo que el Correo Gallego es el que muestra esa fuerza, ¿no? Y ese poder de convocatoria. Ha sido una gala fantástica, súper entrañable. Tuvo unos momentos muy entretenidos, muy amorosos. Ha levantado muchos aplausos y sobre todo ha levantado el cariño del público, gente realmente interesante que vale la pena seguir, mirar y con proyectos interesantísimos. Es una de las galas que yo recomendaría a la mayor parte de los gallegos porque destacan los nuestros, los que están, los que han trabajado mucho, con mucho esfuerzo y mucha sabiduría que necesitamos y tenemos mucho que aprender todavía de esta gente. ¿Destacaría alguno de los premiados de hoy como que le haya gustado más? Bueno, yo creo que en general me han gustado todos, sobre todo aquellas personas que no leen su discurso, ¿no? Que le sale del corazón, del sentimiento, de las palabras, el cariño, los abrazos. Hubo muchos momentos, sobre todo con esos abrazos y ese cariño al público, los aplausos efusivos y espontáneos, y sobre todo las sonrisas en ciertos momentos de la gala y los agradecimientos a la familia, el amor, que realmente es lo que nos importa y los une aquí en esta gala también. O gran valor que lle dou a este tipo de galas é que visibilizan xente con talento, que realmente fai cousas importantes por Galicia, ¿no? Xente que normalmente non os coñecemos, que traballan na sombra, pero que fan cousas incribles, ¿no? Hoxe estivemos aquí con Lucía Freitas, que consigue unha estrella Michelin, estivemos coa investigadora Martinón, que además eu coñezo a seu irmán, outro investigador impresionante tamén. Estivemos con, bueno, pintores, artistas, científicos, investigadores, xente que fai cousas que teñen un valor impagable para a nosa sociedade e que realmente, se non fose por este tipo de premios, non se vería onde están. Sería capaz de valorar, destacar algún deles? Bueno, a min gustaríame de destacar, en este caso, a Lucía Freitas, porque tiven a sorte de presentar a miña primeira novela no restaurante co que ela colabora en Nova York, no restaurante Tomiño, onde nos trataron
de maravilla y bueno, pues en ese sentido para mí una gala de hoxe me quedaría con Lucía por esa vinculación personal miña. Pues mira, eu a primeira gala que vin fai moitos anos, calculo que debe facer uns 15 anos aproximadamente, porque recordo que vin con miña nai, porque un dos premios que se entregaban era a un, bueno, a unha persoa que coñecíamos nós. Miña nai fai xa máis de 13 anos que morreu, entón por iso digo que debe facer 15 anos que estiven con ela. A gala sempre foi, bueno, para min sempre foi moi importante, non? Para Santiago e para toda Galicia, polo que decía, non? É dicir, se non fose por este tipo de premios, de galas, esta xente tan importante para todos nós, porque todo o que fan, é dicir, a restauración do Pórtico da Gloria, por exemplo, non? Sabemos que se fixo, fomos a velo, todo eso, pero que se vexa quen foi a persoa responsable que fixo algo, un traballo tan increíble, o sea, de vanguarda mundial a nivel científico, tecnolóxico, a nivel de humanidades, de todo, se non fose por algo así, os 2.000 persoas que estábamos aquí hoxe seguramente non lle poñeríamos caro, non sabíamos quen é, non? Entón, bueno, en ese sentido, eu comentaba coas miñas compañeras que viñeron conmigo, en ese sentido, son eventos necesarios para a sociedade. El 30 creo que ha sido el culmen. Ha sido además moi variado, hemos tenido muchísimas personalidades. Creo que además se ha desbordado la asistencia, que hay muchísima más que de costumbre. Son muchos años viniendo y claro, me han encantado todos los premiados. ¿Sería capaz de destacar a uno de ellos? Para destacar el honor que le dieron al Abrilat y, como no, el misionero. Para mí ha sido el rey de la gala. Me parece un acto de un gran valor para resaltar el mérito de personas que hacen cosas importantes y darlos a conocer, porque yo me quedé sorprendida de ver personas y currículos de gente que no conocía y al mismo tiempo resaltar el tema gallego y la parte de nuestra tierra. La evolución la considero muy positiva. Yo la sigo desde hace mucho tiempo porque he sido concejala del Ayuntamiento de Santiago en el año 2003 y ya empecé a venir a estas galas. Y al principio creo que no había personajes de tanta relevancia, al menos es que ahora vemos que hay gallegos en el mundo que hacen cosas muy importantes y nosotros no lo sabíamos. Me gustó de una manera especial el hecho de que presentara a Rey, creo que fue muy importante. Reconozco que era el 30 aniversario y que correspondía. Y luego, bueno, pues hubo figuras muy entrañables, como el sacerdote de los 31 años, de los 91 años. Me pareció encantador y totalmente de acuerdo con él. Creo que lo único que faltó es que nos dijera que todos nos diéramos abrazos, ¿no? Para terminar, una valoración tanto de la evolución de la gala como del propio papel que esta tiene en la sociedad compostelana. Bueno, yo creo que el papel en la sociedad compostelana es muy importante y fundamental. De hecho, yo creo que muchos de nosotros es en este una vez al año que nos vemos aquí. Creo que nos consideramos o nos gusta sentir que este es nuestro lugar, nuestra tierra, la fuerza que tiene, y el periódico creo que hace una gran labor al ocuparse de esto, ¿no? Creo que la gala aumentó muchísimo, que es muy importante a nivel social. Creo que es el acto más importante en Santiago de Compostela, a nivel social, vamos. Y hoy, precisamente, no sé si es por su 30 aniversario, creo que se han... No es que haya mejorado, que ya estaba bien la gala, pero digamos que sí que se ha notado más ambiente, más especial, con mucho afecto por parte de las personas que llevaron, de los premiados. Muy bien.
¿Qué tal la gala? Pues muy bien, como siempre, sorprendida y más orgullosa cada vez más cabe, de la gran organización do Correo y de cómo pon en valor o Correo a toda a xente galega y os que non son galegos, pero valen moito, tamén nos trae, polo tanto, impresionante. Que lle parece a relevancia dos premiados? Bueno, o sea, tremenda. Eu creo que non só é o valor humano que se lles veu a todos, bueno, e sustento 2 anos ali sobre o escenario, xa foi algo que me... Vamos, é un como un referente a seguir, non? Pero logo despois, o sea, toda a xente que ten unhas capacidades creativas, empresariais, bueno, é impresionante. Moi agradable, emotiva, emocionante, o sea, moi bien, é histórico, 30 años. Usted ya ha vivido unas cuantas, sí, ¿cómo valora sí. la evolución? Bueno, no es fácil hacer una evolución porque el sentimiento es un poco el mismo. Y el motivo es el mismo, es decir, es el reconocimiento de personas que, por un motivo u otro, destacan en su campo, destacan en su contribución, sobre todo también a Galicia. Entonces, cambian un poco las personas, pero un poco la esencia sigue siendo la misma. ¿Sería capaz de destacar alguno de los premiados hoy? Hombre, yo creo que sí. 102 años pesan mucho. Y 102 años con esa energía, esa vitalidad y esa clarividencia, eso está al alcance de muy pocos. Cada año se supera el Correo Gallego con el nivel de los galardonados. Es muy difícil mantener el nivel, pero este año creo que se ha superado. El nivel de las personas que hoy han sido galardonadas con el Premio Gallegos del Año ha sido de un nivel tremendo. La gala fue muy emocionante, un poquito larga, pero muy emocionante y la verdad es que muy, muy, muy bien. ¿Cómo valora la evolución de la propia gala en los últimos años? La evolución se supera, es decir, año tras año. El nivel de participantes siempre es mucho, es muy alto, pero el nivel de organización que todo el Grupo Correo hace para este día es muy grande, la coordinación de todo está perfecto, ha empezado en su momento puntual, ha terminado cuando tenía que terminar, la verdad es que nada que decir y muy, muy sorprendido, pero bueno, no es sorpresa, cada año tras año se supera, no es novedad. ¿Sería capaz de destacar alguno de los premiados, aunque sea por un motivo personal? La verdad, el más humano fue el padre franciscano, padre jesuita, que estuvo muy entrañable. La verdad, 102 años y estar con esa lucidez, ya nos gustaría mucho llegar, no ya a los 102, a los 80. Y luego el nivel técnico de las personas fue francamente importante, pero sin duda alguna, por entrañable. Todo el padre jesuita. ¿Qué tal? ¿Cómo ha vivido la gala? Bueno, pues entretenida como siempre y además muy satisfecho de ver cómo efectivamente os profesionais máis sobresaíntes da comunidade autónoma de Galicia pois brillan e son premiados e se recoñece o esforzo en todos os eidos empresariais, científicos, universitarios e culturais, deportivos, etc. que evidentemente nos echen sempre de satisfacción. Vostede, como ex-rector, xa ten vido a bastantes galas, como valora a evolución? Ben, eu creo que sobre a selección dos premiados, nada a coxetar, creo que cada vez son evidentemente máis atinados, só diría que que a gala se alonga un pouquiño de máis, pero bueno, é unha decisión, é unha festa e, polo tanto, pois o facemos con gusto. Sería capaz de destacar algún dos premiados, ainda que sea personalmente? No, a ver, si sempre me decantaría polo que máis coñezo, que é no ambiente universitario, e dende logo, pois, por suposto, coñezo moi, moi de perto a trayectoria de Alicia Estevez e de Dr. Casanueva, polo tanto, pero iso non quere decir que evidentemente non valore tamén os demais. Moitísimas grazas e disfrute da noite. Ha sido moi bonita, máis se nota que era os 30 años, ha habido máis premiados tamén, todos merecidísimos, y el acto muy bonito, la verdad. No te lo voy a que añadir, pero muy bonito. ¿Destacaría alguno de los premiados? Aunque ¿Perdón? Sea... ¿Destacaría alguno de los premiados? Pues me han gustado todos, y además porque ha habido una representación muy variada. La verdad que desde todos, desde los científicos, de uno y otro lado, los médicos, el ejército, por supuesto, la iglesia,
a todos. Tú, pues, muy bien. Muy bonita, la verdad que fue una gala preciosa. Enhorabuena al Correio Galego por la gala, ¿no? por este aniversario y por este premio que fue dado a los galegos. Yo creo que fue muy emocionante cada premio, cada galardonado, ¿no? del premio. Fue muy bonito la escuchar a cada uno y yo estoy muy contento de poder estar aquí. ¿Sería capaz de destacar alguno de los premiados porque le haya gustado más? No, yo, para mí es muy difícil, ¿no? Yo creo que todos los que fueron galardonados fue merecedores de, porque hay un grupo para seleccionar a estas personas. Yo creo que yo no conocía a casi todos que estaban allí, pero la verdad es que al pasar el vídeo, al comentar sobre cada uno de ellos, te emociona porque son gente de la tierra, gente que está luchando, gente que hace una labor muy bonita con su trabajo, ¿no? Con sus trabajos. Y la verdad es que es difícil, ¿no? Destacar a uno. Yo creo que todos los que recibieron el premio fue por merecimiento propio. Y ojalá pudiera haber más gente, ¿no? Pero siempre queda gente de fuera. Pero lo importante es que la gente esté contenta y que haya recibido un premio por un merecimiento a su trabajo. ¿Cómo ha vivido la gala? Bueno, pues con naturalidad y con la satisfacción de ver que se ha celebrado ya la 30ª edición, pues de una gala o de un acto social que forma parte ya de la propia identidad de la ciudad, ¿no? Creo que recordaba el director del medio una célebre afirmación según la cual un periódico es una sociedad que habla, que dialoga consigo misma, y esta es es el mejor reflejo de que un periódico es una sociedad que dialoga consigo mismo. ¿Cómo valora la evolución de la gala durante los últimos años? Bueno, pues lógicamente de una manera muy positiva, ¿no? También lo comentaba alguno de los intervinientes, que hace 30 años a lo mejor uno podía dudar de que hubiera, entre comillas, materia prima para seguir reconociendo personalidades. La verdad es que el hecho de que se celebre la 30ª edición y edición tras edición, pues haya motivos sobrados pues para reconocer a compatriotas, a gente de Galicia, lo que refleja pues es también la propia evolución de la sociedad gallega, que en los más diversos ámbitos de actividad, bueno, pues ofrece perfiles sobresalientes. Eu son dos supervivientes da primeira edición, tuve a sorte de participar nas 30 edicións, pero lógicamente esta para min é unha edición especial por múltiples razóns. Primeiro porque despois de 9 anos volvo como alcalde, a anterior vez que estuvera como alcalde foi no 2010, e tamén porque me pareceu un acto emocionante e entrañable. Como acaba de dicir, viveu vostede a primeira das galas. Como valora a evolución agora xa na 30ª? É difícil, porque as cousas son cada unha do seu tempo. Eu a primeira, con Camilo José Cela, teño que reconocer que foi divertidísima, me reí un montón. Quero lembrarme que fora no hostal, no Salón Noble do hostal, lembro-me dela pois, con moitísimo cariño. Pero bueno, logo foron evolucionando, aquelo se quedou pequeno, hoxe aquí é un espacio moito máis amplio e esta me pareceu preciosa e entrañable. Sería quen de destacar a algún dos premiados hoxe? Ou falta ya algún? Non, eu hoxe creo que o crack auténticamente era Andrés Díaz de Rábago. Claramente, el hoxe foi o que bateu o récord. E claro, todos aqueles que temos unha edad e que decimos, bueno, o mellor hai que ir deixando, dando paso e apartándose, aparecer con 102 anos, con esa vitalidad, esa alegría, esa enerxía, e dices, bueno, joa, pois ainda queda moita correa por diante. Pues como todos los años, fenomenal, disfrutándola mucho. Siempre es un placer estar aquí. ¿Destacaría alguno de los premiados? Hombre, a mis compañeros médicos, tanto al doctor Soto como al doctor Casanueva y al doctor Valdecasas. ¿Cuál es la importancia que cree que tiene la propia gala en la sociedad civil compostelana? Vamos a ver, esto para mí ya es un must venir aquí todos los años. Yo creo que es, desde mi punto de vista, el acto más bonito de Galicia y que crea Galicia y que desarrolla Galicia. Es un placer. Me ha encantado. El nivel científico, el nivel de los premios ha sido realmente extraordinario. Ha sido de las mejores galas a las que he asistido.
tanto en nivel científico como en los intermedios, vamos, la música gallega, bueno, ha estado francamente bien. Tengo amigos entre los premiados, con lo cual casi es imposible que no. María Martinón, Felipe Casanueva, Andrés Soto, son gente a las que quiero, y compañeros del hospital, compañeros míos, compañeros de carrera, ella, María Martinón, con lo cual me ha parecido fantástico, he aplaudido que casi me levanto y hago la ola, muy bien. ¿Podría hablarnos un poco de la propia evolución de la gala? Se ha venido varias veces. Pues yo creo que he venido los últimos 10 años, por lo menos. Pues todos los años es fantástica, todos los años es maravillosa. Nos permite vernos a toda la sociedad santiaguesa en un mismo acto, lo cual a veces es difícil con nuestros ritmos de vida. Es extraordinaria y yo creo que todos los años tiene algo diferente. No podría destacar ninguno, pero desde luego es fantástica cada año que pasa. Bueno, pues la verdad es que creo que es una noche muy emocionante, una noche espectacular, una noche muy compostelana, sobre todo que son 30 años de trayectoria, 30 años de recorrido, 30 años en donde el Grupo Correo Galego una vez más pues da una muestra do bo traballo, unha mostra do traballo ben feito e, sobre todo, un recoñecemento á sociedade compostelana, á sociedade galega e, sobre todo, á galeguidade. A galeguidade, os galegos que están fora, os galegos de aquí e, sobre todo, pois ese recoñecemento a toda a xente da nosa terra e, sobre todo, pois felicitar unha vez máis pois a todos os traballadores, ao Grupo Correo Galego e en definitiva, pois o bo facer do día a día. Como viviu a gala? Un sentimento dobre, por unha banda, a sensación do señor Díaz de Rábago. Eu son fan del. Cando se xa maior, quero chegar a onde chegou o concento dos anos, con esa enerxía, con esa bonomía, precisamente, eu creo que dura tanto polo bo carácter que ten. E, por suposto, tamén me encanta o caso de Begoña Vila, por física, e a primeira promoción de física da facultad nosa, a súa orla, está posta na aula mana, a súa foto é a primeira foto, esa lle estive metendo lazo porque quero que veña un día a dar unha charla á Facultade de Física. Moi ben escollido isto este ano, Que valoración fai da evolución da propia gala durante os últimos anos? A gala xa ten bastante con sosterse, o millor, non sei, eu cando me deron o de galego do mes, éramos 12 nada máis. Eu creo que ir a un modelo de 12, pero sin pasarse a 14, sería bo, ainda que, bueno, como hai tanta xente pa premiar, pois o mellor en algún momento premiades a 20. Longa vida ao correo, longa vida á gala, porque é un festón que lo flipas, é o gran festón que hai en Galicia, non hai outra cosa como esta. É o mellor, o de dentro tamén está ben, pero do final, que falas con todo o mundo, superbio. Brindo polos galegos do ano. Bueno, pois, con moita ilusión, con moito entusiasmo, a verdade que da gusto ver que ano tras ano a calidade dos premiados vai en aumento e a verdade é un orgullo como galego, como santiagués de adopción, ver todo este talento que é na nosa terra. E eu creo que cada vez a calidade dos premiados vai en aumento, como dicía, e polo tanto creo que tenemos que seguir nesta liña e felicitar ao Correo Galego por todo este esforzo. Para mí ha sido una satisfacción especial porque ver que le han dado el mismo como arquitecto, ver que le han dado a David Chipperfield un premio que el correo me dio a mí, pues la verdad es un regalo, ¿no? Y además veo que cada año mejora y sigue dándonos la sorpresa de la cantidad de gente valiosa que hay en Galicia. ¿Qué papel cree que tiene la propia gala en el seno de la sociedad de Compostela? Yo creo que especialmente en Compostela es muy importante porque yo siempre he dicho que es una ciudad que no se crea a sí misma, no se cree, ¿no? Yo vengo no he nacido en Santiago, vengo de fuera, ¿no? Y veo que hay tremenda gente valiosa, pero que no hay contacto entre esos. Y creo que es una de las cosas fundamentales que tendría que suceder en Santiago para que diese un salto, ¿no? Somos patrocinadores de Iupersa Santiago, llevamos Hyundai y todos los años para nosotros es un orgullo estar aquí. La verdad es que es un ambiente bastante bueno, cálido, y nos interesa venir y, vamos, colaboramos mucho con el Correo Gallego y ojalá seguimos haciéndolo muchos años. ¿Cómo valora los premiados de hoy? En Galicia hoy dijeron que nos llama la atención cuántos premiados hay cada año más, y sí que me llama muchísimo la atención que haya tanto gallego importante.
De verdad, me siento muy pequeñito cuando estoy ahí y veo tantos premios, de verdad que sí. ¿Sería capaz de destacar alguno de ellos? Para mí, el actor este gallego, para mí, que empezó de la nada y ahí está. Es un orgullo tener ahí un... ¿Cómo cree que ha sido la evolución de la propia gala en los últimos años? Cada vez mejor. Este año tenemos pincha, tenemos pianista, más vino, más jamón, cada vez mejor. Pues muy bien, la verdad que ha sido muy emotiva lo que hemos visto y nos ha gustado mucho. ¿Destacaría alguno de los premiados que le haya gustado más? Bueno, pues todos en general, la verdad que me han gustado todos y no destacar, no destaco a ninguno concretamente. ¿Es la primera vez que está aquí? Sí, sí, es el primer año que hemos venido. Anteriormente nos han invitado, pero nunca hemos tenido la posibilidad por falta de tiempo, pero este año hemos podido venir y la verdad que muy contentos, nos ha gustado mucho. Solo recuerdo los buenos, he tenido muchas satisfacciones, disfruto mucho con mi trabajo que me encanta y entonces creo que tengo muchísima suerte, que soy una privilegiada y además estoy rodeada de compañeros maravillosos y bueno, los proyectos de restauración en los que estoy implicada y vamos haciendo, pues todos son un nuevo reto y en todos disfruto muchísimo. Pues me ha encantado, me parece una oportunidad para conocer a grandes profesionales y bueno, muy entrañable ha sido, pues con sobre todo los representantes de Galicia, de la Iglesia, de la comunidad autónoma, no sé, me parece que es un encuentro que, bueno, de gran nivel y que bueno, merece la pena repetir todos los años. Emocionado muchísimo, no sé, yo no soy gallega, pero que hayan valorado mi trabajo así y mi aportación en mi pequeña medida al patrimonio de Galicia me ha emocionado muchísimo. No sé, esta es una tierra increíble y después de todos estos años que he pasado aquí trabajando con profesionales gallegos, me ha marcado para siempre y bueno, siento Galicia en el corazón, la verdad es que me siento muy unida a esta tierra. Me pareció muy interesante, como todos los años, porque año a año a gala vai a mellor. Sobre todo me pareció muy interesante moitos dos discursos que se deron e moitas das reflexión que fixeron os premiados. Isto xa é un acontecimento, seguramente o acontecimento máis importante de Galicia de cada ano. Non hai ninguén que poda decir, Jalín, que fai ese señor ou esa señora aí? Non, é un aplauso para os organizadores e aqueles que fan a selección. A gala estuvo estupenda, os premiados teñen un nivel, creo que cada vez hai máis nivel e ademais, bueno, pois, o lado humán non de algún dos premiados pois, foi estupendo. Non? Ya destacaría moitos, pero desde logo, desde a miña función de vicerrectora da USC, o de que tantos dos premiados ben estén traballando na USC, ben se formaran na USC, para non ser un orgullo como universidade. Pois, como sempre, pois, cada ano quizás mellor, pero é esta festa de cidadanía, de galeguidade, e, bueno, pois unha festa no que confluen composteláns, galegos, cidadáns que ao mesmo tempo son cidadáns do mundo, de todos os ámbitos, da cultura, da investigación, en fin, pois unha festa, como sempre, magnífica, na que hai esa forza de país e de cidade. Síntome especialmente, como non podía ser de outra maneira, orgulloso de que aí hai oito dos galardonados, pois teñen moito que ver coa universidade, na súa formación, ou ben no traballo que fan, pero aparte de iso, me parece que son unha representación pois da sociedade que temos, unha sociedade moderna, puxante, con iniciativas en todos os ámbitos,
na empresa, no sector público, no sector privado, en fin, unha mostra da Galicia que temos. É difícil facer esa selección, non? Pero eu, visto, quédome con esa mensaxe de amor do padre jesuita que nos dixo que había que sonrir máis, abrazarse máis. Me parece que é unha magnífica lección, aparte de toda a lección de historia que dan eses 102 anos que tiña aí. Bueno, pois fantástica, como sempre. Son 30 anos xa de gala. Por aquí pasaron, son galegos do ano moitísima xente importante do noso país. Pois un ano máis o Correo Galego consigue encher esta sala inmensa do Pazo de Congreso de Santiago de Compostela. Hai unha selección moi importante de galegas e galegos, moi importantes en todas as facetas profesionais do noso país. Eu hoxe quedome con Lucía Freitas polo que representa como muller xoven, con iniciativa, con formación, con ganas de comerse o mundo, con criterios de absoluta calidade, excelencia, eso, compostelana de pro, referente agora en desde Compostela para o mundo, non? Este é unha especie de encontro anual, eu vello todos os anos, e é unha oportunidade para saudar a amigos e para felicitar ademais o Correo Galego, que é un periódico especialmente sensible a esas cousas, moi representativo da cidadanía compostelana e tamén galega, e onde eu empecé a escribir cando tiña 19 anos. Entón teño un cariño a este periódico que, bueno, fai que eu este aquí. E non é a cultura, é o conxunto de actividades e da capacidade creativa que ten un país. A expresión dun país, a capacidade creativa dese país manifestase no mundo da empresa, no mundo da ciencia, no mundo da tecnoloxía, no mundo da gastronomía, no mundo das artes escénicas, e todo iso é un poliedro de moitas caras que o que nos enriquece e do que debemos sentirnos orgullosos. Para min é a primeira, a pesar de levar, pois neste caso, pois máis de 8 anos como concelleiro, é a primeira gala en si que actúa, a verdade que moi moi entretida, non? Sobre todo, pois poñer en valor, pois obviamente, pois aos premiados, pois a gran labor que fixeron ao longo da súa traxectoria tanto laboral como persoal, a verdade pois moi a gusto, pois acordo, pois miña idea é volver repetir, porque realmente é un ambiente moi agradable, onde realmente é unha gala de toda Galicia, especialmente pois da cidade de Santiago. Pois mira, a min, porque eu veño da empresa privada, e realmente esa labor que fai a xente de Estrugasa, un home con 80 anos, estar aí ao pé do cañón día tras día nese mes de agosto, onde todo o mundo pois marcha de vacacións, ele está aí pendiente, remexendo a súa cabeza para seguir innovando e seguir traballando, a verdade é que ten un mérito tremendo. É un evento que xa está moi consolidado para todos os composteláns. Moi a gusto, un ano máis, a verdade que sempre aproveitas para ver un montón de xente e para coñecer a traxectoria profesional de moita xente que a verdade que fai de maravilla, que son os composteláns, galegos, que fan realmente moi ben, e é unha experiencia única e eu todos os anos estou aquí porque xa o teño axendado, non? Bueno, como sempre, sorprendente, sempre ves algún caso que de alguna maneira o coñeces ou tes unha certa relación, e hai outros que nin te imaginas o que fan, e é realmente fantástico e é realmente meritorio e desde logo que moi merecedores dos premios. Además, me parecen todos os premiados unhas personas realmente extraordinarias, es decir, que pasan del ordinario directamente es maravilloso porque es un ejemplo. Creo que lo que dijo el presidente es verdad, son modelo, es un ejemplo para las nuevas generaciones. Y me gustó mucho la reseña que hizo el arquitecto inglés, porque manifiesta algo que a lo mejor como gallegos no vemos, que es la riqueza que tenemos en el país y que va a ser modelo para nuestras generaciones, las que vienen, para nuestros hijos y para nuestros nietos. La verdad es que de todas las galas que yo teño asistido, que son los últimos años 8 galas, una por ano,
Certo que para min esta é con diferenza máis doada. Non somente polo feito de que hoxe xa non son concelleiro, son ex-concelleiro, sino porque para min foi o ano que a vin máis áxil. É dicir, foi todo moi rápido, foi todo moi ben planificado, a verdade é que non se fixo longo en ningún momento e, polo tanto, unha vez máis, hai que darlle as grazas e o recoñecemento ao Grupo El Correo Gallego por esta gala tan importante e, ademais, polo ben organizada que está e, dende logo, detrás de todo ese esforzo, estades vos, que sodes os traballadores do grupo. Mira, a verdade é de cada un deles está a traballar en diferentes sectores, diferentes ámbitos, todos eles teñen triunfado pola súa adicación profesional, polo seu corazón no que poñen precisamente no seu traballo, sempre levan a Galicia por diante, polo tanto, eu penso que non se pode facer unha distinción senón darlle as grazas a todos eles por nos pertencer a ese grupo de galegos non distinguidos como eles, pero que estamos aí e que os podemos recoñecer. Bueno, por como todos os anos, este ano especialmente, que é a 30 edición, e bueno, moi ben, como sempre, os premiados son de altísimo nivel e de todos os ámbitos da sociedade, por lo tanto, bueno, creo que cada ano vai facendo pois máis prestixioso premio, por lo tanto, pois creo que, bueno, pois un ano máis superase. Felicito o Correo Gallego, porque creo que esta é unha edición que fai mérito e que, polo tanto, pois, estamos moi, moi ledos de vir a compartir con vos. Pois a gala foi estupenda, creo que os premiados moi ben e tivemos momentos moi emotivos, así que a verdade é que foi un momento moi, moi bonito e estupendo todo. Bueno, creo que é moi difícil decantarse por algún, creo que todos os premiados foron estupendos. Creo que tivemos momentos moi emotivos, sobre todo coa persona esta que tiña 102 anos, a verdade é que foi realmente emotivo e foi un dos momentos máis especiais que tivemos. Moi ben, moi ben. Para min un 10, pero bueno, todos os anos. Que pasa? Que cada ano vamos nos superando un pouco máis. Non vamos a discutir co clero, non vamos a discutir coas nosas raíces galegas que é esa carandaina. Non vamos a discutir os nosos científicos. Calcara deles, eu creo que este ano é unha das edicións que máis emocionou de alguna maneira. Pois foi estupenda e moi emotiva. Sempre todos os anos, as persoas cando reciben o premio lembranse moito da súa familia, ademais, é moi emotivo. A verdade que se nos pon a todos os pelos de punta do que están a dicir. Pero moi bonita, moi bonita. Xente de outro planeta. Nalgún caso xa casi da NASA e do espacio, pero bueno, xente maravillosa. Quedeime abraiada sobre todo co pai Andrés, que acabamos de felicitar porque, bueno, creo que, vamos, hai máis da felicidade total e absoluta. Bueno, pois como sempre, unha cita importante para apuntar todos os anos, para poder disfrutar de toda esta montaxe que facedes, como se galardonados, sempre que sorprenden e aprende deles, claro. Eu creo que todo o que sea relacionado coa salud é algo moi importante. Entonces eu quedaríame con todos os que foran por nesa rama. Es un ano máis, foi unha maravilla poder asistir hoxe, sobre todo poder percibir canto ben ten Galicia, canta xente boa, canta xente pois profesionales que son pois punteiros nas súas materias. A verdade é que foi unha gala moi amena, a pesar de que foron moitos premiados, fíxose moi amena coas actuacións musicais e sobre todo cos discursos de cada un deles, porque bueno, fannos partícipes tamén un pouco de cal é a súa experiencia profesional e tamén vital. Moitas veces tamén os momentos nos que falan da súa familia pois son os máis entrañables, non, para os que estamos no público.